Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 18 de julio del año 2016 y por supuesto que nuestro primer tema será el intento fallido, por supuesto, de golpe de Estado en Turquía, un país que hoy por hoy todavía vive, vamos a decir, el momento post golpe de Estado, cuando el gobierno intenta tomar el control del país con medidas que muchos en la comunidad internacional están cuestionándose. Vamos a hablar sobre ese tema con Elsa Claro Madruga, periodista y analista de temas internacionales. Tendremos también la habitual sección La Esquina con nuestro colega Reinaldo Taladrit. Y los últimos minutos de nuestro programa lo estaremos dedicando al tema Argentina, el llamado tarifazo, las medidas muy antipopulares que está tomando el actual presidente Mauricio Macri. Esas son nuestras propuestas, por favor, quédese con nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con Estados Unidos y es que hoy lunes comienza la convención republicana. Según una noticia publicada en Cuba Debate, en medio de los recientes incidentes de violencia racial registrados en diferentes partes de ese país y la nominación de un polémico y controversial candidato como Donald Trump, comienza, dice esta noticia, este lunes la Convención Nacional del Partido Republicano en Ohio con fuertes medidas de seguridad. Las autoridades aseguran que se han tomado extremas medidas de seguridad. De acuerdo con el jefe de la policía de esa localidad, Kelvin Williams, se han colocado barreras o barricadas en algunas calles e intersecciones claves de todo el barrio del centro, solo para asegurarnos, dice este oficial, de que las cosas como las que ocurrieron en Nissan sean frustradas si hay algunos intentos, precisó. Notorias ausencias al encuentro ponen en tela de juicio la unidad de los republicanos, pues entre la lista de ausentes se incluyen al último candidato partidista a unas elecciones presidenciales, Mitt Romney, y a los miembros del clan Bush y al ex senador Robert Dole, entre otros. No parece ser una convención cualquiera, dice este artículo de Cuba Debate. Muchos anuncian su participación en manifestaciones contra el presunto candidato republicano Donald Trump, mientras que sus seguidores prometen protegerlo a cualquier precio. Y leemos este último párrafo. Trump alcanzó cerca de 14 millones de votos en las primarias y pulverizó el récord de un aspirante republicano en el proceso que tenía George W. Bush en el año 2000 con algo más de 12 millones de sufragios. Esa es nuestra noticia del día. Vamos al primer tema que nos ocupa esta tarde en la Mesa Redonda. Otro golpe de Estado en Turquía que fracasó. Los militares turcos aprovecharon la oscuridad de la noche para llevar los tanques a las calles de las ciudades importantes, Estambul y la capital, Ankara. Ocuparon las cadenas de televisión donde anunciaron oficialmente el golpe de Estado. Los golpistas abrieron fuego contra los manifestantes. Los simpatizantes del gobierno fueron convocados a resistir contra el golpe por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Según las autoridades, decenas perdieron la vida y más de 1.000 resultaron heridos. Erdogan llamó traidores a los golpistas. Lo que está sucediendo ahora es una traición, es un levantamiento y sus responsables tendrán que pagar un alto precio por lo que hicieron al país. Erdogan atribuyó el golpe a los seguidores de su archienemigo, Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos. Sin embargo, Gülen condenó los hechos y rechazó toda acusación en su contra. Los golpistas utilizaron incluso aviones y helicópteros para atacar instalaciones importantes como el Parlamento, el Palacio Presidencial y la sede de la inteligencia del país. Finalmente, tuvieron que rendirse ante las autoridades.
Un fracaso para derrocar el gobierno turco con miles de militares detenidos. Turquía es un socio clave para la Unión Europea. Apoyamos totalmente el gobierno elegido democráticamente, las instituciones del país y el Estado de Derecho. Llamamos a un retorno rápido a la orden constitucional en Turquía. Las reacciones no tardaron en llegar. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, condenó el golpe de Estado en Turquía. Hizo hincapié en que la estabilidad, la democracia y la seguridad del pueblo turco son de suma importancia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mostró su apoyo al gobierno turco. También exhortó a los turcos a evitar violencia y derramamiento de sangre. Fallido golpe de Estado en Turquía, y creo esa que la primera pregunta que se impone es ¿por qué? ¿Cómo se explica este acontecimiento? ¿Cuáles han sido sus causas? No solamente del intento de golpe de Estado, sino del fracaso también. Bueno, la pregunta no es precisamente fácil de responder. Vamos a intentarlo. Ante todo, yo creo que Turquía tiene una larga historia de golpes de Estado. Este es en los últimos 50 años, el único que ha sido fallido. Los anteriores han sido exitosos. Y esto lo remarco a los efectos de, en alguna medida, explicar una de las preguntas que me hace. Bueno, ¿por qué falló? Ante todo, parece ser que fue algo improvisado. Os cabe suponer también que se precipitó esta acción. Esta acción se estaba fraguando y se precipitó por algún motivo. Ese motivo pudiera ser que próximamente va a haber un consejo militar en el cual Erdogan pretendía cesar en sus funciones a una cantidad importante de altos y medianos cargos militares. Esto es algo que viene haciendo Erdogan hace años, es decir, tratando de quitarse de encima el peso de una institución que indiscutiblemente ha tenido una fuerza y una impronta remarcada en la vida política de Turquía, pues a lo largo de los 12 años, 14 años que lleva en el poder como primer ministro o como presidente, Erdogan ha tratado de ir eliminando ese poder que tenían los militares. Militares que están formados en la mística de Kemal Atatürk. Es decir, que son los que deben cuidar de que el país se mantenga dentro de cánones laicos. Todo lo contrario que desea y de la forma en que actúa Erdogan, digamos, de pasada. Que sea no solamente un Estado laico, sino que haya determinados equilibrios que mantengan dentro del concepto de democracia que tenía Atatürk al fundar esta república. ¿Y esos vienen siendo los argumentos que dan los militares para dar el golpe de Estado? No, en realidad los militares que dan el golpe plantean que era necesario eliminar la corrupción, restablecer los cánones democráticos, porque arguyen, en ese punto de vista sí, desde ese ángulo sí tocan el tema confesional, porque Erdogan ha estado intentando recrudecer los mecanismos de introducción del islamismo en la vida cívica del país. Y eso es algo que hay muchos sectores, no solamente el grupo de militares participantes, sino otros sectores sociales que también rechazan. Recuerda que hace pocos años, en el 2013, hubo amplias manifestaciones en el país y uno de los motivos de esas manifestaciones fue esas acciones, esos pasos que estaba dando Erdogan destinados a recrudecer algunas de las leyes islámicas que extreman la concepción de esta fe. Ahora, ¿por qué no triunfa? En primer término, no participan todos los mandos de las distintas armas, sino solamente las que tienen que ver con la fuerza aérea. Evidentemente no estuvo bien organizado, por eso presumo que hubo falta de preparación por algún motivo, que puede ser el que antes dije, pero también puede ser otros que nosotros no conocemos todavía, porque en este momento no existe algo definitivo con respecto a qué
movió a darlo en este momento, que podía ser cualquier otro momento y podía haber estado mejor organizado, por lo tanto, con más probabilidad de éxito. Pero es extraño que una fuerza que tiene tanta experiencia política, que ha intervenido tanto en la vida política de este país, haya hecho una chapucería como esta, porque es que, como dicen algunos analistas, el golpe de Estado no llegó a materializarse nunca, duró apenas horas. Hay una cantidad grande, por ejemplo, de soldados rasos que fueron atropellados prácticamente por los simpatizantes de Erdogan. ¿Quiénes son los simpatizantes de Erdogan? Bueno, pues todos los que son islamistas y gente de derecha y de extrema derecha inclusive. Bueno, hay quien dice incluso, se ha especulado, claro, creo que es una especulación poco seria, de que fue una especie de autogolpe, que fue una especie de intentona organizada por el gobierno para darle a Erdogan quizás más poder de acción. Sí, probablemente. Y realmente lo que ha hecho hasta ahora, no sé su opinión, ha sido bastante criticado. Sí, en realidad se aviene mucho lo que está ocurriendo. Imagínate tú que ahora los últimos datos que logré recoger en internet dicen que hay 20.000 personas entre encarcelados y separados de sus cargos. Y no son solo militares, están altos cargos, están soldados, pero están también jueces, fiscales. Miembros del Consejo de Estado. Miembros del Consejo de Estado, en fin. Pero fíjate, óyeme, estamos hablando de que esto ocurre durante el fin de semana, se destapa en la madrugada de viernes a sábado, y ya en este momento hay 20.000. Hoy por la mañana los medios de prensa hablaban de 7.000. encarcelado, y estamos ahora por la tarde, hablan de 20.000, pues, suponiendo que estén exagerando. No obstante, las cifras son tan importantes como para haber movido a que Estados Unidos y la Unión Europea estén alertando de que hay que tener cuidado. Bueno, Elsa, también se ha reflejado de alguna manera ciertas contradicciones entre Turquía y sus socios occidentales, digamos Europa y Estados Unidos. De hecho, uno de los ministros de Erdogan dijo que Estados Unidos estaba implicado porque el supuesto autor de este intento de golpe de Estado era un religioso turco que estaba exiliado en Estados Unidos. Vamos a ver cuál ha sido alguna de las reacciones internacionales y regresamos con Elsa para explicar precisamente esta reacción de los socios de Turquía ante los hechos. La canciller alemana condenó el sábado de la manera más firme el intento golpista contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pero llamó al mandatario a juzgar a los responsables respetando el Estado de Derecho. El tratamiento de los responsables de los trágicos eventos puede y debe ser resuelto únicamente según las reglas de la ley. El secretario de Estado estadounidense John Kerry dijo el viernes que confía en que prevalezcan la paz y la continuidad del poder en Turquía, escenario de un intento de golpe de Estado. No tengo detalles en este momento. Confío en que habrá estabilidad y paz y continuidad en Turquía. Sus declaraciones tuvieron lugar luego de reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, quien llamó a su vez a Turquía a evitar las confrontaciones sangrientas y a encarar cualquier conflicto por vías constitucionales. Bueno, sin duda, Elsa, Erdogan tiene una especie de mala fama con sus socios occidentales, Estados Unidos y Europa. ¿Cómo usted evalúa esta reacción de apoyo a Erdogan, pero advirtiendo que puede o no puede hacer determinadas cosas, incluso amenazas que le han hecho? Sí, hay una situación bastante compleja en torno a esto, porque en primer término la política exterior que ha llevado a cabo Erdogan ha sido bastante errática. Él se ha ganado enemigos, incluso socios tan cercanos como Estados Unidos se han puesto en contra de él por acción. Esto no ha sido, digamos, muy propagandizado. Estados Unidos no se ha parado en foros internacionales a decirlo, pero soterradamente pero se emerge, sabe. Emerge, este caso. Sí, como siempre. Bueno, en este caso, pero anteriormente también. Han ocurrido cosas como, por ejemplo, que Estados Unidos le estaba suministrando armas a los kurdos que están combatiendo en Siria. Y
Erdogan estaba absolutamente en contra de eso, porque mira a los kurdos de Siria igual que mira a los kurdos de Turquía. Es decir, no quieren que se una, no quiere darle el espacio del antiguo Kurdistán, y esto solo sería un tema para estar hablando largo rato. Porque, por ejemplo, estos mismos líderes occidentales que se preocupan ahora por lo que está ocurriendo, no han visto que hasta aquí, desde hace ya, desde el año pasado, se han estado cercando las ciudades donde hay mayoría de habitantes kurdos en Turquía, y ahí han bombardeado, los han sitiado, los han sometido a un régimen de toque de queda permanente. O sea, que esta gente están ya sufriendo los efectos de un golpe de Estado de otra manera, o de una guerra soterrada dentro del país en el cual habitan. Pero nadie se ha preocupado de tocar eso. Ahora, cuando tocan asuntos que sí les interesa particularmente, o como está ocurriendo en este momento, que parece que es demasiado en tan poco tiempo, como estaba comentándote antes, ¿no? En tan poco tiempo lo que está ocurriendo, se ven que las cosas pueden salirse de la norma. Y estamos hablando de un país que tiene una enorme frontera con otro país en guerra. Sí, eso es otra cosa. Estamos hablando de un país geopolíticamente muy importante. Miembro de no la un OTAN. País olvidado. En absoluto. Miembro de la OTAN, además, es la punta que está más al oriente de la OTAN, que antiguamente, en otros momentos, en los años 50, cuando Turquía entra a la OTAN, era el caballo de batalla militar que tenían contra la Unión Soviética, pero que en la actualidad es contra Rusia. Y sabemos los deslices en los cuales ha incurrido Erdogan, que recientemente ha tratado de dar marcha atrás, de rectificar algunas de sus políticas en materia exterior, y bueno, le pidió perdón a Rusia, por ejemplo, por el derribo de su avión de combate sobre cielo sirio, y también trató de normalizar las relaciones con Israel, fíjate los países de que te estoy hablando, y en general ha hecho una política más conciliadora con aquellos que tenía enfrentamientos bastante fuertes. ¿Por qué? Porque se habían quedado virtualmente aislados incluso de sus propios amigos. Ahora, usted hablaba del aislamiento de Turquía, de cómo el gobierno de Erdogan intentaba revertir esa situación. Hablaba también de algún descontento con respecto a sus posiciones religiosas y lo que pretendía en ese sentido hacer con el Estado, con el país. Ahora, el tema económico ha sido otro factor también de descontento dentro de la sociedad, dentro de la fractura, vamos a decir, de esta élite, porque obviamente el golpe de Estado es el reflejo de eso, ¿no? Bueno, en la situación del país no es económica, que tiene Turquía en este momento, no es la mejor. Bajo el mandato de Erdogan, el país tuvo un alza, porque Turquía nunca ha sido un país de mantener una estabilidad económica considerable. Ha tenido sus altibajos. Bueno, tú dirás, eso es normal que pase en cualquier parte. Ciertamente es así. Pero en el caso concreto del mandato de Erdogan, él comenzó grandes, enormes construcciones, puentes sobre el Bósforo, grandes mega estructuras o mega construcciones que dieron pie. Infraestructura, que eso siempre hace crecer la economía. Exactamente. Y entonces hubo un crecimiento bastante alto, apreciabilísimo, de manera sostenida, pero eso ya comenzó a caer. Es probable que una de las razones de esa caída haya sido la implicación de Turquía en la guerra de Siria y el empleo que se ha hecho de recursos militares, en una parte de ellos que han ido a manos del Estado Islámico. El territorio sirio ha sido el lugar de resguardo para los yihadistas. Eso es algo sabido internacionalmente, no, nadie lo ignora. Ahora bien, a pesar de las situaciones económicas, que no es la mejor, a pesar de que el desempleo ha aumentado, notemos que este golpe de Estado no contó ni con apoyo político ni con apoyo popular.
O sea, no es la situación que se dio hace unos años atrás, que la gente salió a la calle protestando. Comenzaron protestando porque se iba a convertir un parque que era el pulmón verde de la capital. Lo iban a convertir en cualquier cosa, en X. Y se iba a perder ese espacio verde. Y la gente empezó a protestar ahí y terminaron protestando en todo el país por situaciones de inconformidad con la administración del país, incluyendo aquellos puntos que tienen que ver con un extremismo confesional. Esa situación no se da ahora. Ahora, los que salieron a la calle fueron los adeptos, los seguidores de Erdogan, y se enfrentaron a los militares. Hay que decir además que ese enfrentamiento a los militares, que influyó mucho en el derrocamiento del golpe en tan poco tiempo, el enfrentamiento contra quién fue, contra las fuerzas mejor formadas del ejército, a juzgar por las fotos y las películas que he podido ver en estos días, se trata en su mayor parte de soldados bisoños, es decir, reclutas que están pasando el servicio militar, porque se ven muy jóvenes y además los han humillado de una manera aplastante. De mismo momento en que los capturaron en una calle, en un puente, empezaron a golpearlos, a humillarlos, y ahora los han desvestido, los han tirado en habitaciones, en estas cárceles, en semidesnudos, en el suelo, despojados de sus uniformes, están siendo sometidos a una situación fuerte y humillante. Yo creo que estas imágenes que yo vi las tiene que haber visto también Angela Merkel, Barack Obama, Kerry, toda esta gente, y han reaccionado, como el canciller francés que dijo, no se le puede dar un cheque en blanco a Erdogan ante esta situación. Con eso está queriendo decir que no puede hacer tampoco lo que le dé la gana, que tiene que tener un límite, y que es lógico que reaccione ante un intento de golpe de Estado, pero que no se debe extralimitar en aquello que hace. O sea, repito que esto es muy importante, no hubo ni apoyo político ni popular a este golpe de Estado. Incluso el único partido de izquierda, que es el Partido del Pueblo, que es pro-kurdo, todo el mundo, hasta el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que ese partido es netamente kurdo y con el cual está en guerra Erdogan, que Erdogan lo califica de terroristas, hasta ese partido dijo que era incorrecto el golpe de Estado. Eso nos tiene que dar una imagen de la situación política imperante. Bueno, Elsa, muchas gracias por este análisis con respecto a la situación en Turquía. Lo esperamos en otra mesa redonda. Este martes, en la mesa redonda, el ruido y los ruidosos. Los elevados niveles de contaminación sonora en nuestra sociedad, la incidencia en ella de ciudadanos y entidades estatales, los efectos dañinos para la salud y las medidas que se adoptan en su enfrentamiento serán los temas de la mesa redonda del martes, en la que participarán representantes del SITMA, el MINSAP, el Consejo de la Administración Provincial de La Habana y la Policía Nacional Revolucionaria. CubaVisión, CubaVisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 pasado meridiano y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y sin mucho preámbulo, vamos ya a la esquina con el colega Reinaldo Daladarí. Muchas gracias, Oliver, y bienvenidos a La Esquina. Hoy, Oliver, no voy a hablar exactamente de la cosa, sino de Cuba en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ante las elecciones presidenciales y congresionales, todo el mundo se va para sus estados, el Congreso prácticamente recesa o trabaja al mínimo, y quedaban pendientes algunos temas vinculados con Cuba en el Congreso de Estados Unidos. ¿De qué les hablo? Se habían propuesto y aprobado a nivel de comité, no del Pleno, en el Senado, y ahora iban a pasar a la Cámara, dos enmiendas dirigidas a debilitar, eliminar partes del bloqueo. Estas dos enmiendas eran las siguientes. Uno, eliminar la prohibición de viajar.
Ustedes saben que el único país que no puede viajar un estadounidense es a Cuba. Puede viajar a Irán, puede viajar a Corea del Norte, pero no puede viajar como turista a Cuba. Una iba dirigida a eso. Y la otra enmienda iba dirigida a tratar de normalizar el muy anormal comercio existente con relación a los productos agrícolas entre Estados Unidos y Cuba. Por ejemplo, que se pueda dar crédito como se hace en cualquier operación de exportación en el mundo con cualquier país, etcétera. Tratar de normalizar en algo ese comercio regido por condiciones muy anormales, todas perjudiciales a Cuba y también a los agricultores de Estados Unidos que ven mermar sus posibilidades de exportación. Esas dos enmiendas se aprobaron en un comité en el Senado. Esto es complicado, se lo voy a tratar de simplificar. Y de pronto, para sorpresa de muchos, se aprobaron casi unánimemente en comités equivalentes de la Cámara de Representantes. Al aprobarse en los comités equivalentes de la Cámara de Representantes, podían haber pasado varias cosas. Primero, que se votara en el Pleno del Senado, se aprobara y después pasara al Pleno de la Cámara a ver qué se aprobaba y si era lo mismo ya se unificaba. Pero, para sorpresa de algunos analistas, se decidió o se sometió o se propuso someter a votación primero estas dos enmiendas, la de libertad de viajar y la de crédito para el comercio agrícola, en la Cámara de Representantes. Ante la posibilidad de que esto se votara, parece ser, fue un solo día muy intenso, se armó un corretaje tremendo. Mario Díaz-Balart e Ileana Ross Lehtinen, se afirma por testigos presenciales que se movieron mucho, estuvieron desesperados hablando especialmente con el liderazgo republicano en la Cámara. Pero en ese momento que se estaba dando esa batalla ahí en el Congreso, si se llevaban o no a votar esas dos enmiendas, ocurrió la ocupación de la Cámara de Representantes por la bancada demócrata para pedir que se votaran proyectos dirigidos a controlar las armas en Estados Unidos. Recuerdan que ocuparon la Cámara, durmieron ahí, estuvieron ahí. Y eso impidió que se llevara a votación. O sea, no ocurrió nunca la votación. Hay quien dice que si se hubiera llevado a votación, para sorpresa alguno, existían los votos, los 218 votos que hace falta en la Cámara para aprobar libertad de viajes a Cuba y posibilidad de dar créditos, normalizar en algo el comercio de productos agrícolas entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, no pasó ahí, pero pasó unas dos semanas, menos una semana y pico, y volvió el tema otra vez. Y entonces vino otra batalla y se dice que los congresistas cubanos americanos de la Florida, especialmente Mario Díaz-Balart y Ileana Ross Lehtinen, negociaron con los jefes republicanos de la Cámara y negociaron con los republicanos, los congresistas que estaban proponiendo estas dos medidas. El resultado es que se retiraron, los dos congresistas que estaban proponiendo esto, retiraron las enmiendas, no las incluyeron, no las sometieron a votación. A partir de un compromiso, se dice, para reformarla. Primero, yo le propongo conocer la opinión de qué pasó allí, de alguien que está dedicado 100% y que tiene como única tarea eliminar el bloqueo a Cuba. Se trata de James Williams, el presidente de Engage Cuba. Establecimos contacto con él y le vamos a hacer algunas preguntas de qué pasó ahí. Así que la primera pregunta que quiero hacerle a James Williams, presidente de Engage Cuba, es ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí con estas dos enmiendas? Permitir la libertad de viaje y permitir los créditos en el comercio. Bueno, estamos acá con James Williams, el presidente de Engage Cuba. Uh-huh. Queremos agradecer al señor Saladri por invitarnos a su programa. Señor Saladri, como siempre, es un placer hablar contigo. James, what happened with the two amendments? Well, thank you. We're really Bueno, primero, gracias a Saladri. Estamos muy entusiasmados. Y pensar en lo que ha sucedido en el Congreso solamente en el año pasado en comparación con los 55 años antes es muy impresionante. En el Congreso, en la Cámara de Representantes, habían dos enmiendas. Una que levantaría las restricciones de viajar a Cuba. Y la otra fue
para extender créditos para la exportación de productos agrícolas. En los dos casos había mucho apoyo de ambos partidos, de los republicanos y también de los demócratas. Y eso hizo a los de la derecha extrema de la comunidad cubana-americana muy nerviosa. O sea que por primera vez ellos habían visto que había mucho apoyo para enmiendas en favor del acercamiento entre los dos países. Y debido al apoyo para estas dos enmiendas en favor del acercamiento de los dos países, el representante Mario Díaz-Balart, junto con sus colegas, decidieron aceptar un compromiso para discutir el tema de la exportación de productos agrícolas. Y en septiembre habrá una audiencia, digamos, en un comité de la Cámara de Comercio de Representantes para discutir este tema, y esta semana misma habrán conversaciones entre los congresistas acerca de este tema. Ahora, ¿qué pasó? Que de pronto aparecen como cinco propuestas para endurecer el bloqueo, cuatro o cinco propuestas que se incluyen en determinados proyectos. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esto? ¿Son enmiendas? ¿No son enmiendas? ¿Se aprobaron? ¿No se aprobaron? ¿Qué pasó aquí? So, we have to, en realidad hay que clarificar algo. No fueron enmiendas del representante Díaz-Balart, sino simplemente el lenguaje, simple lenguaje que se incluyó en un proyecto de ley. Así que los congresistas no votaron en favor o no en favor de este lenguaje, simplemente se incluyó. Tenemos negociaciones con el Senado y con la Casa Blanca y tenemos mucha confianza de que este lenguaje no se convertirá en ley al fin del año. Ahora, precisamente por eso, por lo que queda de año, viene el receso del verano, vienen los dos meses de elecciones que casi todo el mundo va a sus estados, viene la elección presidencial, después queda algunos días de noviembre y diciembre antes que se recambie el Congreso, la Cámara y el Senado que se renueva. Bien, ¿qué ustedes creen que va a pasar ahora? We continue. Bueno, ahora seguimos adelante. Primero, habrá la discusión en el Comité Agrícola en la Cámara de Representantes. Después, al fin del año, habrá las negociaciones con el Senado y la Casa Blanca. Y es importante reconocer que se aprobaron cuatro enmiendas en el Senado. Y esperamos que algunas de esas enmiendas se convertirán en ley en esas negociaciones al fin del año. Y como organización, se le llama una organización paraguas, que dice que agrupa, que cabe, se dice que Engage Cuba es una organización paraguas que admite a todo lo que esté contra el bloqueo, o sea, todo el que de una manera u otra esté interesado en eliminar el bloqueo. ¿Cómo ustedes evalúan esto que pasó? ¿Cuál es su evaluación? We're really excited. Ganamos en el Senado y ahora estamos muy cerca en la Cámara de Representantes ganar con una victoria muy, muy grande en esa entidad. Hay varios pedazos de la propuesta o el lenguaje que el representante Díaz-Balart introdujo en la Cámara de Representantes que intentarían a limitar las transacciones financieras y el viaje a Cuba, pero él ha introducido lenguaje así en varios años, por años a años.
y nunca se han convertido en ley y tampoco se convertirán en ley este año. Bueno, muchísimas gracias por este acercamiento de primera mano. Son los que están allí, tienen como única misión de su organización, repito, eliminar el bloqueo. En resumen, esto ha tenido distintas interpretaciones. Hay quienes dicen que fue una derrota, hay quienes dicen que fue algo diferente, hay quienes incluso han hablado de una victoria. He leído, he escuchado las tres interpretaciones. ¿Por qué? Hay quien dice, antes esto no pasaba. Antes Ileana y Mario no tenían que correr para evitar una votación, sino no había votos suficientes para que se aprobara nada y nunca llegaba. Ahora tuvieron que evitar una votación. Porque lo que hicieron los dos republicanos, que cada uno presentó una enmienda, fue retiro temporalmente, es lo que anunciaron, para negociar con mis colegas republicanos, Ileana Díaz-Balart, Ileana Ross Lehtinen y Mario Díaz-Balart, para negociar con ellos la inclusión de este lenguaje en la enmienda. La clave está si se incorpora la retórica anticubana en las dos enmiendas y se queda en cada una la razón de ser. En un caso, libertad de viaje a Cuba y en el otro, permitir créditos para las exportaciones a Cuba. Si se queda eso y se agrega pura retórica anticubana, que es lo habitual que han hecho durante años. Hay quien dice que si eso pasa es una derrota de este lobby anticubano. Hay quien dice que porque hay que incluir eso, que son dos medidas bien claras, libertad de viajar a Cuba, o sea, cumplir con la Constitución de Estados Unidos y normalizar el comercio en el caso de la agricultura. De todas maneras, retiraron esto, van a negociar, vamos a ver qué pasa. Lo que sí está claro es que en el Senado hay un ambiente distinto, a pesar de que hay mayoría republicana también. Evidentemente se dice que están los 51 votos necesarios ya para eliminar la prohibición de viajar, lo que permitiría el turismo americano a Cuba. Hay que ver qué pasa ahora en septiembre, si este periodo permite que esto se discuta o se lleve a votación de alguna manera como enmienda de algo, y si no, esperar a diciembre, cuando vuelva a sesionar el Congreso, y entonces ver qué se hace con estas dos enmiendas, cómo regresan a la Cámara de Representantes, si se vota primero en el Senado, si se vota primero en la Cámara, cómo se vota, qué se le incorpora. Eso está por ver. De todas maneras, según una de las opiniones, con esta termino, esto no había pasado nunca de esta manera en el Congreso. Ah, y una última cosa. El liderazgo republicano, o sea, la presidencia republicana de la Cámara de Representantes, ayudó específicamente Paul Ryan a la posición de Mario Díaz-Balart y de Ileana Ross, de no llevar esto a votación. Este mismo speaker de la Cámara, presidente de la Cámara, Paul Ryan, antes, cuando era representante, se pronunció contra la prohibición de viajar a Cuba porque dijo que atentaba contra los principios, la esencia de los Estados Unidos. Hoy es presidente de la Cámara y por lo menos dejó actuar o dejó que se retiraran, evitó que se votaran estas dos enmiendas. Hay que esperar a septiembre, Senado, Cámara y después a diciembre, antes que termine este Congreso, y ver cómo queda el nuevo que se elija y ver qué pasa con esta, usando una frase de los Beatles, este largo y tortuoso camino que es eliminar el injusto bloqueo a este país y a todos ustedes, los cubanos. Muchas gracias, termino la esquina y regreso a Oliver. Muchas gracias, Reinaldo Taladrí. Esperamos que pronto venga acá a la mesa redonda y a su esquina a hablarnos de la cosa, siempre tan interesante. Pero dejemos la cosa a un lado y vamos a Argentina, los tarifazos, las medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri, la reacción social. Y tenemos a Juana Carrasco, jefa de la página internacional, es el periódico Juventud Rebelde, para analizar toda esta situación.
Muy buenas noches, Juana. Buenas noches, Te propongo primero ver un pequeño reportaje sobre la reacción social a estas medidas de Macri, los llamados tarifazos, y después regresamos acá a la mesa y comenzamos nuestro análisis. ¿Cómo no? Aumenta el precio del gas y la polémica por la subida de las tarifas. La Corte Suprema de Justicia de Argentina solicita ahora explicaciones al Ejecutivo de Mauricio Macri. Reclama los detalles sobre los parámetros que se han tenido en cuenta para justificar el aumento de precios y las razones que llevaron a establecer el tope de la subida al 400%. Mientras, grupos sociales y políticos salieron a protestar en Buenos Aires. El 400%, aunque sea, ni hablar si es más, golpea directamente al bolsillo mío. Y tenés que reducir de otras cosas y ya no se puede achicar más. Llega un momento que ya directamente tenés que empezar a comer menos, comprar menos cosas, empezar a caminar en lugar de viajar en transporte público, etc. La subida no solo afecta a los bolsillos de los ciudadanos, sino que llega a dificultar su subsistencia. Yo anteriormente estaba pagando 40, 50 pesos y ahora me viene 400, 500 pesos. Uno que trabaja, no tiene un trabajo en blanco, en su trabajo seguro, y teniendo cuatro chicos, ¿qué le debe comer? ¿Pago la luz? ¿Qué le debe comer a mis hijos? Por el momento existen ya otras resoluciones judiciales de primera instancia en contra del ajuste tarifario en diferentes ciudades del país. Bueno, aquí estamos hablando del gas, Juana, pero realmente las medidas, las subidas de precios de diferentes servicios sociales en Argentina, la lista es bastante grande. Quizás comenzar a esbozar un poquito para ubicarnos en tiempo y en espacio. Hablaste de la cosa, la cosa está mala en la Argentina, pudiera decirse. Para los ciudadanos de ese país, recordemos que el gobierno de Mauricio Macri tomó posesión en diciembre del pasado año, ya... Lleva 7 meses, un poco más en el a cargo de ese país, y realmente lo que ha ocurrido en toda esta etapa es un aumento del costo de la vida extraordinariamente y de la llamada canasta básica del país. Es decir, primero fueron la devaluación del peso, que esa fue una de las primeras medidas que hizo este gobierno. Y a partir de ahí, bueno, pues un aumento de los alimentos incluso básicos en la mesa de los argentinos, donde se les está prácticamente prohibiendo, ahí mismo él lo decía, o pago la luz o pago el alimento de los hijos. En el caso del tarifazo no solo es el gas, es la electricidad, es el agua. Donde además no es que sea de 400%, en algunos casos ha llegado hasta el 2000% de aumento de la tarifa, al punto de que algunos, jueces o sectores que tienen que ver con la protección del consumidor, pues declararon nulo ese tarifazo. Sin embargo, el gobierno de Macri apeló. Y uh-huh. Por supuesto, no hay en la práctica tal nulidad, sino que se siguen manteniendo esas altas cuentas para esos servicios que son realmente básicos. Ahora, ¿qué argumentó, por ejemplo, Macri? Incluso lo dijo en un paso que hizo por Estados Unidos. Dijo que yacimientos petroleros, la YPF, que fue precisamente estatizada durante la etapa del kirchnerismo, porque Repsol, que era la compañía española uh-huh. que la administraba y que obtenía las ganancias de ella, pues no invirtió lo que tenía que haber invertido, y a partir de ahí, es decir, de comienzos prácticamente del año 2003-2004 que se estatiza, es cuando se comienza a invertir en Repsol. Pero sin embargo, ¿qué dice Macri? Macri dice, hace 10 años que no se invierte en Repsol y por lo tanto hay que ir a un aumento de las tarifas para poder hacer las inversiones pertinentes. ¿Esto es una realidad? No, esto es una gran mentira del gobierno de Macri, porque realmente en los últimos tiempos, incluso en el año 2012 hubo una buena inversión en esta compañía, que tiene que ver precisamente con la energía del país, con el petróleo y la producción petrolera del país.
Pero además, en medio de una coyuntura en la que los precios del petróleo están tan bajos, nadie está invirtiendo realmente. Así que no creo que se resuelva ese problema, como dice Macri, con aumentar el precio del gas. Es que además han decidido en la YPDF reducir en un 25% las inversiones en este año. Entonces, ¿de qué se trata? Una contradicción. Se trata de sencillamente hacer una explotación mayor del trabajador argentino en beneficio de los accionistas de estas compañías gasíferas y petroleras. Hay que decir que el 51% pertenece al Estado, pero el otro por ciento está en manos, por supuesto, de empresas privadas. Y cuando vamos a ver los nombres, nos encontramos que hay una buena cantidad de amigos de Macri. El gobierno de Macri es un gobierno realmente que responde a los empresarios. La mayoría de sus ministros salen de estos sectores. Hay como un revolving door, ¿no? Uh-huh. Una puerta donde se va de la política a las administraciones o de las grandes empresas, y eso también se está produciendo en la Argentina, como se produce en otros países y como es famoso Estados Unidos en este caso. Ahora, ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que al mismo tiempo que no ha invertido o que va a disminuir incluso las inversiones, han pagado en este año dividendos muchísimos mayores, es decir, dividendos exorbitantes a los accionistas. 2.26 por acción. Y repito, ¿quiénes han sido los grandes beneficiarios? Bueno, personajes como el empresario Nicolás Caputo. Nicolás Caputo es un amigo íntimo, un socio, un acreedor incluso de Mauricio Macri. Y este Caputo tiene el 23% de la Sociedad Argentina de Energía. Tiene además intereses no solo en la producción, sino también en la distribución y en las compañías distribuidoras. Ese es uno de los grandes beneficiarios. ¿Quién es otro de los grandes beneficiarios? Otro de los grandes beneficiarios es la Pampa Energía. Pampa Energía es una empresa que está presidida en Argentina por Marcelo Midlin, pero que es realmente el dueño, o los dueños, el empresario mayor es un magnate británico, John Lewis, que también es uno de los grandes amigos de Macri, al punto de que, por ejemplo, la Semana Santa, las vacaciones de Semana Santa, Macri se la pasó en la casona de este señor. Ahora, Juana, ellos o Macri y su equipo argumentan que toman todas estas medidas para revitalizar la economía argentina. Sin embargo, hace muy poco el presidente ha reconocido de que la economía sigue por mal camino, o sea, los índices, o sea, los números siguen, o sea, siguen siendo no los deseados. ¿Cuál es el estado actual de la economía argentina y qué impacto ha tenido esas medidas de Macri? Bueno, las medidas de Macri, el impacto fundamental ha sido en los trabajadores argentinos, en la clase media argentina, que es la que ha estado realmente teniendo sobre sí el peso de esta situación. Una situación además que corresponde no solo a Argentina, una situación que sabemos que hay una crisis generalizada y globalizada de la economía en el mundo. Las inversiones no están precisamente en su mejor momento, y está esta situación con los bajos precios del petróleo, pues afecta, como bien tú decías, afectan por supuesto a la inversión en el país. Esta es una de las grandes situaciones. La otra, que pudiéramos hablar quizás un poco más adelante, es, bueno, ¿cómo se afecta? ¿Cómo están los despidos? ¿Cómo están en decrecimiento y una desaceleración de la economía en general? Se está dando en situaciones clave como los frigoríficos, como los servicios y en otros tipos de empresas. Bueno, vamos ahora al Centro de Operaciones Internacionales. Ahí está la colega Irma Shelton, que tiene al teléfono a Estela Calón, intelectual argentina, muy amiga de Cuba, y que nos dará también su punto de vista, sobre todo en un aspecto del cual usted hablaba, los beneficiados de todo este tarifazo y todas estas medidas de Macri. Muy buenas noches. Thank you.
Pues sí, hemos hecho contacto telefónico en Buenos Aires, Argentina, con la destacada intelectual Stella Caloni. Estela, un abrazo para usted. Queríamos que nos comentara sobre los tarifazos que tienen lugar en Argentina. ¿Qué está sucediendo con esto? Mire, bueno, los tarifazos son simplemente un incremento tan importante de las tarifas de servicios básicos como la luz, el gas, el agua, además de todos los otros aumentos que ha habido en el tema de inflación, alimentos que se dispararon por la devaluación del peso a principios del gobierno, lo cual agrega un drama, el transporte ha aumentado en un 60-100%, pero esta decisión del ministro de Energía de aumentar las tarifas entre 400% y 2.500% en todo el país, en pleno invierno, diciendo que no había gas, mintiendo, porque el problema es que Bolivia vendía gas a Argentina, pero por la misma razón con que este gobierno tiene una acentuada idea de flexibilizar el mercado común del sur o cambiar el mecanismo de esta integración que han registrado los países latinoamericanos, decidió no comprarle directamente el gas a Bolivia como todo el tiempo se había hecho, que inclusive se estaba por crear una forma de comunicación para transportar por cañerías el gas de Bolivia a Argentina, porque es un gran productor de gas Bolivia, y lo compran en Chile, que no es productor de gas, para lo cual el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que dispuso estos aumentos imposibles de pagar, tanto para las empresas, negocios, hospitales, universidades, escuelas, como para el vecino común, que esto le tendría que elegir entre comer o pagar. Esto es lo que pasa en la mayoría de los de una buena parte de la población. La mayoría de la población, la decisión es entre pagar estos servicios con esos aumentos que jamás se han visto, no solo en este país, sino en ningún lugar del mundo alguien ha aumentado de un día para otro un 2.500%, y sobre todo estos aumentos grandísimos en el sur del país, donde ustedes saben que las temperaturas son bajísimas, que nieva. Entonces, es dramática, la situación es dramática. Estela, y en su opinión, ¿a quién o a quiénes podría beneficiar estas medidas tomadas por el gobierno de Macri? Le pueden beneficiar solo a nadie, así a nivel nacional, no beneficia ni siquiera a las destruyen la pequeña y mediana industria y dejan a la población, por supuesto, es tan autoritaria la medida en sí de disponer semejante aumento ilegalmente sin audiencias públicas. Para determinar los aumentos se necesitan audiencias públicas, la participación del Congreso, es decir, esto no beneficia a nadie, sino que ha sido una medida desesperada de un gerente de la Shell, que ahora es ministro de Energía, y que como gerente de la Shell, fíjense ustedes, que dejó de la gerencia de la Shell, pero sí es accionista de la Shell, está comprando en Chile, y quien compra y traslada el gas que se compra en Chile, una subsidiaria de la Shell. Entonces, a lo que pueden beneficiar esas transnacionales extranjeras, que están intentando incluso volver atrás la nacionalización de YPF. Gracias, Estela. Gracias a usted por esa colaboración que ha prestado para los televidentes de la Mesa Redonda Informativa. Buenas tardes. Creo que hoy en la América Latina la batalla prioritaria es, a mi juicio, derrotar el neoliberalismo. Porque si no derrotamos al neoliberalismo, desaparecemos como naciones, desaparecemos como estados independientes y vamos a ser más colonias de lo que nunca lo fueron los países del tercer mundo. Fidel Castro Ruz, 24 de julio de 1993. Discurso pronunciado en la clausura del cuarto encuentro del Foro de Sao Paulo, efectuada en el Palacio de las Convenciones. Bueno,
Y hay también otro tema, Juanita, que marca el acontecer noticioso en Argentina, que no quiero dejar pasar por alto, y es la situación con la expresidenta Cristina Fernández. Se está tratando no solamente de desmontar todo lo que hizo, sino también desmontando el capital político que tiene la exmandataria en los tribunales, ¿no? Sí, bueno, creo que estamos viendo otro eslabón, ¿no? U otro paso más de la avanzada que existe a nivel continental de la derecha y de los factores del neoliberalismo que están intentando por todos los medios de desacreditar a aquellos políticos o a aquellos gobiernos que precisamente estaban más al lado, ¿no?, de las intenciones, los deseos y los requerimientos populares de estos otros que han estado o están siendo beneficiados ahora por el gobierno de Macri. Mira, la presidenta Cristina está sometida a procesos judiciales que podrían incluso, y es las intenciones de algunos de los diputados de la oposición a lo que fue su gobierno, de llevarlas incluso hasta prisión, hasta la cárcel. Hay cuatro causas por las que está siendo investigada. Una de ellas es precisamente causas, bueno, que se aceleran, ¿no?, ahora, están investigando por las supuestas irregularidades que se cometieron con la operación de 2015 del Banco Central, que vendieron dólares a futuro. Dólares a futuro era con un precio que estaba, por supuesto, por debajo del mercado y que mucho más con el precio que después se le puso con el gobierno de Macri, y es una de las cosas que se le plantean y dicen que se enriqueció con esta, o que sus partidarios más cercanos se enriquecieron con esta operación. Esa es una de ellas, y la otra tiene que ver, es decir, las sanciones que a la que ha sido sometido es que han embargado todos los bienes de la exmandataria y también han congelado su fondo. Es decir, estas están entre las causas, pero que son también varias y tienen que ver todas ellas con razones de tipo económico, donde también le achacan incluso hasta lavado de dinero. Bueno, vamos a dejar así entonces la puerta abierta para tratar este tema en otra mesa redonda, se lo prometemos, con Juanita también de invitada acá, para que nos hable sobre esta lamentable situación. Muchas gracias, Juanita, por habernos acompañado en la tarde de hoy. También a ustedes, gracias, amigos televidentes, y también, bueno, a todos los panelistas que hemos tenido hoy en la mesa redonda, a Elsa Claro y también a Reinaldo Daladrí. Nos vamos con nuestras imágenes del día, que tienen que ver mucho con nuestra pasada mesa. El pasado viernes, la Asamblea Nacional Pioneril ya concluyó y estas son las imágenes. Así nos despedimos, muchas gracias y nos vemos en una próxima mesa redonda.